Hola, buenas tardes. Bienvenidos al nuevo curso de PyData Salamanca. Primero de todo, dar las gracias a nuestros sponsors, Nunfocus, Media Lab USAL y la Cátedra Telefónica. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Pérez, que nos va a dar una charla que se titula Don't Let Generation See Break Your Models. Alicia es ingeniera informática por la Complutense de Madrid, es Data Scientist en Style Sage y es coorganizadora de la comunidad de PyLadies Madrid. Bueno, Alicia, cuando tú quieras, puedes empezar a compartir. Muy bien. Bueno, hola a todos. Voy a compartir. Perfecto. Vale. Todo bien. Muy bien, pues hola a todos y a todas. Como ya ha dicho Sonia, mi nombre es Alicia Pérez y bueno, pues os voy a hablar de eso, de la generación Z, de cómo rompen nuestros modelos, explicabilidad y algunas cosillas más. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Ahí tenéis mi handle de Twitter y la información básica, pues lo que ha comentado Sonia. Supongo que los que estabais inscritos en el Tech Fest de este año me habréis visto bastante porque salían casi todos los banners y me hacía muchísima ilusión. Para los despistados, soy la de la coleta, me he cortado el pelo, la otra es mi gran amiga Bea. Y nada, bueno, pues lo más destacable de cara a esta charla, pues es eso, que soy Data Scientist en Style Sage. Empecé a trabajar en Style Sage hace como 5 años. Siempre he trabajado bastante ligada al mundo de los datos. Empecé más como desarrolladora backend dentro de Style Sage. Luego me moví un poco más hacia el área de Data Engineering y llevo como 2 o 3 años trabajando como Data Scientist, principalmente con redes neuronales. Y bueno, la verdad es que me gusta bastante dar este tipo de charlas porque me entretiene mucho prepararlas. Normalmente doy charlas de cosas que toco de pasada en el trabajo o que leo un artículo y me resulta interesante. Y el preparar una charla pues me motiva a investigar y a indagar un poco más en el tema. En la foto del TechFest estaba dando con Bea una charla sobre atacar sistemas de machine learning, ataques adversarios y redes generativas. Y bueno, en esta ocasión, pues esta charla va a ir un poco más enfocada a temas de explicabilidad de modelos, de inteligencia artificial y temas de sesgos y de fairness o de justicia en los modelos. Bueno, esta charla realmente, la primera vez que me paré a prepararla y a poner cosas en común fue para PyCon de Alicante, para la última presencial que hubo, que fue en 2019. Ahí fue donde conocí a la organización, a la que quiero agradecer enormemente que me hayan invitado, porque bueno, nos conocimos al terminar la charla que di en esa PyCon y me invitaron a ir a Salamanca, que bueno, aunque dé la charla ahora, me quedo con ir a veros a Salamanca, que mola un montón Salamanca, cuando eso nos libra. Pero pues sí, en esa ocasión hice como un primer amago de hablar de esto, quería explicar los problemas o bueno, las limitaciones en los modelos que habíamos entrenado en Styles respecto a bayas que nos habíamos encontrado y cómo los estábamos resolviendo, pero en aquella ocasión, ahora os contaré por qué, no terminé la charla, no llegué a el área, el scope de la charla no fue el que me hubiese gustado, entonces dejé una parte pendiente que es la que os voy a contar hoy. He organizado esta charla de forma que sean un poco complementarias, es decir, las partes de las que hablé entonces las voy a pasar un poco más por encima para que si no la habéis visto y queréis saber más podáis ir a esa charla que está subida a YouTube al canal de Python España. Y ahora me centraré más en la segunda parte, pero hablaré de ellas para que si no habéis visto la charla podáis seguir esta sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, nada más, bueno, dos disclaimers. Uno es que no, ni confirmo ni desmiento que vaya a haber la aparición de algún gato en la presentación. Normalmente no me hacen ni caso, pero les suele gustar aparecer en este tipo de eventos. Y la segunda es que, bueno, es un poco difícil planificar este tipo de charlas porque las librerías y los temas que vamos a hablar a veces son un poco avanzados en cuanto a conceptos de redes neuronales. Pero es muy difícil ir tan a fondo sin ser una charla muy especializada y para un público más avanzado. Entonces, voy a explicar cosas un poco para
para presentarlas, para que si tenéis curiosidad podáis indagar. Os voy a dejar un montón de enlaces a lo largo de la presentación que luego compartiré con vosotros. Y bueno, si en algún punto os gustaría saber más o puedo ser de más ayuda, pues luego os dejaré mi contacto para que me contactéis. Así que bueno, como tengo que contar muchas cosas, empiezo ya al lío. Esta es la agenda que vamos a tener en la charla de hoy. Vamos a empezar hablando de la generación Z, la moda, por qué este título tan clickbait y cuál fue el origen de todo este research. Luego hablaremos de los sesgos y justicia en la inteligencia artificial, qué son, a qué nos referimos. Hablaremos de explicabilidad de modelos, de inteligencia artificial explicable. Veremos cómo eso nos puede ayudar a detectar y mitigar sesgos en nuestros modelos. Veremos alguna técnica y ejemplos reales de sesgos que nos hemos encontrado. Y bueno, y al final he puesto esto que puede parecer como muy típico, conclusiones y reflexiones, pero creo que esta charla da para pensar un poco más allá de la inteligencia artificial. Entonces, ahí quiero que nos pongamos todos un poco intensos y que el debate y las preguntas del final pues tengan un poco de repercusión, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos al lío y vamos a empezar hablando de la generación Z y la moda. Y sobre todo de cómo surgió todo esto. Bueno, como os he dicho, yo trabajo como Data Scientist en StyleSage. StyleSage es una plataforma business to business, es decir, nuestros clientes son marcas, diseñadores, e-commerce, casi todos de moda. Y a través de nuestros productos les ayudamos a tomar decisiones estratégicas. Decisiones como basándonos en la información disponible en la web, en tiendas online, en redes sociales, en newsletters, en cupones. Cogemos toda esa información y les ayudamos a tomar decisiones como, por ejemplo, pues qué color puede ser tendencia el próximo mes, qué está haciendo su competencia, qué artículos deberían rebajar y cosas así. Entonces, claro, teniendo en cuenta que nuestra fuente de datos son las webs y que cada tienda hace su web a su forma, pues uno de los pilares de nuestros datos se basa en la categorización de productos. Es decir, yo necesito que un vestido sea un vestido independientemente de la tienda, del país o del idioma en el que esté la web. Entonces, digamos que ese problema de categorizar productos, de categorizar cosas, es uno de nuestros pilares y es una de las, pues eso, es uno de nuestros fuertes y de lo que más consume nuestro recurso. Sobre todo porque también en base a eso desarrollamos otros productos de inteligencia artificial, como similaridad de productos, encontrar el mismo producto en distintas webs, aunque tengan modelos y texto distinto y cosas así. Entonces, bueno, como os digo, este caso de uso para nosotros es bastante importante y por tanto llevamos haciéndolo durante bastantes, desde el inicio, desde casi el principio. Y como llevamos tanto tiempo haciéndolo y le hemos invertido tanto, pues lo hacemos bastante bien. En general estamos bastante contentos y nuestros clientes también. Pero últimamente sí que hemos detectado que hay productos que se nos cuelan, ¿no? Esto, por ejemplo, es un pantallazo de nuestra plataforma en una de las visualizaciones que tiene, que es el visor de productos. Y, no sé, pues hay cosas como estas, ¿no? Que filtras faldas para mujeres y te aparecen hombres con falda. Y este es un poco más llamativo, pero a veces tienen errores con cosas como bolsos para hombre o trajes para mujeres. Es como que en ese tipo de situaciones que en la moda clásica no son tan comunes, parece que nuestros modelos lo supieran y hubiesen heredado ese tipo de clichés, ¿no? Y es que, claro, si te pones a ver un poco con qué datos estamos entrenando esos modelos, pues, claro, es normal, o sea, puede ser entendible que nuestros modelos estén asociando las faldas con mujeres teniendo en cuenta que esto es una muestra bastante representativa de nuestro dataset de entrenamiento de faldas. Casi todo son mujeres o niñas. Entonces, puede ser que nuestros modelos estén aprendiendo correlaciones de datos que no queremos que aprendan. Y ahí es donde empieza el problema, porque hasta ahora el hecho de que tuviesen asociadas las faldas de las mujeres era algo que funcionaba muy bien.
pero al parecer la nueva generación Z que empieza a tener edad de consumir y que empieza a tener edad de dirigir las tendencias en moda, pues según medios que entienden de esto, como Vice o tal, dicen que es una generación que va a romper con este tipo de reglas preestablecidas. O sea, que lo que antes era de hombres o de mujeres ya no va a ser así. Entonces, claro, ahí el sesgo traspasa un poco lo anecdótico, ¿no? Y traspasa lo anecdótico por lo que os decía, porque ya no es que esté cambiando, es que ya hay marcas de ropa, ya hay marcas de moda que están naciendo con esa seña de identidad desde el inicio. Incluso las grandes marcas de ropa se están sumando a este tipo de tendencias. Entonces, esto empieza a ser algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Están nuestros modelos preparados? Pues, hombre, creo que, o sea, lo que ha hecho disparar esta charla es ver que parece que los nuestros no, pero ¿y los demás? Entonces, bueno, para la charla anterior hice un pequeño research en algún etiquetador bastante conocido para ver qué pasaba si ponía a prueba este tipo de modelos con estas situaciones. Entonces, bueno, una de las pruebas que hicimos estaba relacionada con el tema étnico. Entonces, por ejemplo, le pasaba una boda de o sea, una imagen de una boda pues típica de novia de blanco, novio de traje. Y las etiquetas que nos devolvía pues eran como bastante seguras de que eso era una boda, de que había una novia, un novio, amor y todo, ¿no? Pero si le pasabas otra de pues distinta, aunque el novio vaya de negro y la novia vaya de blanco, pero si le pasas, por ejemplo, una imagen de una boda típica japonesa, pues ya no tenía tan claro el modelo que estuviese relacionado con una boda, ¿no? O sea, parecía más eso, algo de las películas. Y bueno, también hice algún experimento en cuanto al género. O sea, cogí a Ellen Page, que a mí es una actriz que me encanta y que además suele llevar un estilo de ropa bastante genderless. Y aún así, el modelo tenía bastante claro que se trataba de una mujer, ¿no? Pero si le ponías un traje, pues bueno, aunque seguía sabiendo que era una mujer, pero ya te aparecía la etiqueta de hombre. O sea, ya había algo que al modelo le hacía pensar que podía haber un hombre en esa etiqueta y viceversa, ¿no? Si cogías la imagen de un actor y le ponías un bolso, lo que os comentaba, pues te aparecía la etiqueta de mujer. Entonces, parece ser que hay este tipo de sesgo es bastante común en este tipo de modelos. Entonces, bueno, ¿qué puede estar pasando? ¿Cuál puede ser el motivo por el que nuestros modelos se están sesgando? Bueno, pues si cogemos como base un pipeline de entrenamiento de un modelo de machine learning genérico, pues podemos ver que eso, que lo normal es obtener los datos, como sea, nosotros, por ejemplo, los obtenemos de la web, pero puede que te los dé el cliente o como sea. Los datos normalmente no suelen estar como nos gustaría, suelen tener valores incorrectos, valores nulos, valores que hay que estandarizar o que normalizar. Entonces, hay una fase de preparación y luego entrenamos el modelo. Cuando entrenamos el modelo, normalmente tenemos en cuenta el tipo de dato que tenemos y el tipo de problema que queremos solucionar. Y normalmente también tenemos una forma de evaluarlo, una forma de ver si el modelo que estamos entrenando es bueno o no haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces iteramos entrenando y evaluando. Muchas veces tenemos que volver hasta la preparación de datos para volver a entrenar y volver a evaluar. Y ahí se produce un ciclo hasta que la evaluación lo da por bueno y lo ponemos en producción, ¿no? Bueno, pues la cosa es que creo que hay una tendencia cada vez más a utilizar modelos de caja negra. Es decir, modelos que nosotros les pasamos datos, ellos hacen un entrenamiento y nos dan los resultados y nosotros evaluamos los resultados. Pero realmente es un poco difícil saber qué está pasando dentro de ese modelo, qué está aprendiendo ese modelo, en base a qué está tomando esas decisiones, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho, pues ahora que se está tendiendo bastante a utilizar redes neuronales, pues las redes neuronales es un ejemplo de esto, pero no son los únicos modelos de caja negra que a los que nos podemos enfrentar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos puede pasar cuando entrenamos este tipo de modelos es lo que se llama el efecto Cleverhans. Bueno, yo soy, no sé si mala o buena contando historias porque hay veces que me invento partes, pero
La historia de Cleverhans a mí me resultó bastante curiosa porque Cleverhans, no sé si es este caballo, si no, la Wikipedia me ha engañado, pero si no es este sería muy parecido. Era un caballo cuyo dueño o cuyo entrenador aseguraba que tenía la habilidad de hacer operaciones aritméticas básicas, sumas, supongo. Entonces, él le ponía o le decía los números 8 y 4 y entonces el caballo daba 12 golpes sobre una madera. Entonces, parecía que el caballo hubiese aprendido a sumar. Entonces, claro, la gente flipaba y los científicos de esa época pues estarían súper mosqueados, ¿no? Entonces, se pusieron a poner a prueba, porque el caballo siempre acertaba. Entonces, pusieron a prueba al caballo y en uno de los experimentos descubrieron que si le tapaban los ojos, el caballo no sabía sumar, lo cual era raro. Y al final descubrieron que, de forma inconsciente, cuando llegaba el número del resultado, el entrenador hacía un gesto con la cara. Y era un gesto a lo mejor muy liviano y era un gesto casi imperceptible. Pero el caballo en ese momento sabía que tenía que dejar de dar golpes. Entonces sí, el caballo hacía bien las sumas, pero el caballo no había aprendido a sumar. Había aprendido a leer las reacciones del entrenador y había aprendido cuándo parar de dar golpes. Pues esto que parece tan arcaico y tan historia del abuelo, es lo que pasa en muchos modelos. En una empresa, está el link abajo, hicieron un modelo que detectase imágenes de trenes en imágenes y al parecer el modelo era bastante bueno. Pero descubrieron que el modelo no había aprendido a detectar trenes, había aprendido a detectar los raíles. ¿Por qué? Pues porque seguramente en todas las imágenes de trenes había raíles y en todas las imágenes que no había trenes, no había raíles. Entonces, el modelo seguramente lo hacía bien, pero estoy segura que se dieron cuenta que pasaba algo raro cuando a lo mejor había una imagen solo con los raíles y decía que había un tren. Es decir, puede que los datos de evaluación estuvieran sesgados, puede que los datos de evaluación siempre que había trenes hubiese raíles, siempre que no había trenes no hubiese raíles. El algoritmo parecía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, igual que el caballo Cleverhans, pero lo que había aprendido no era lo que tenía que aprender. Y hay veces que incluso, aunque aprenda lo que tiene que aprender, nuestro entrenamiento o lo que le estamos enseñando está sesgado. Esto pasa también con la detección de cosas, con la detección de objetos. O sea, ahora mismo estamos metiendo detección de objetos en casi todo. Hay algoritmos de estos por todos lados. Y la cosa es que estos funcionan bastante bien con los objetos de determinadas zonas del mundo, pero con ese mismo tipo de objetos en otras partes del mundo no lo hacen bien. Entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo algoritmos de detección de objetos que solo son útiles en ciertas partes del mundo. Estamos limitando a ciertas partes del mundo a que no puedan usar ese tipo de algoritmos o de que si los usan puedan tener comportamientos erróneos. Y claro, y ya, si nos vamos a la parte más amarilla o a la parte con más morbo de este tema, pues, en fin, hay un montón de noticias de algoritmos racistas, xenófobos, sexistas y de todo. Tenemos algoritmos haciendo cosas con todo tipo de prejuicios y sesgos. Ahora mismo hay muchas charlas de este tipo, podéis buscarlas, hay gente que tuitea mucho, hay una chica que se llama Lorena Astur, creo que es, que tuitea muchas noticias relacionadas con esto. Y, en fin, es un problemón. A mí, por dejaros un link un poco reciente, me ha gustado mucho el estudio que ha hecho Bicolabs, que, bueno, sobre todo ha utilizado FaceApp para poner la misma imagen con distintos, con chicos y con chicas y ver las diferencias, pero bueno, el artículo es bastante largo y hacen muchas pruebas que molan mucho. Y sí, o sea, demuestra que los algoritmos que tenemos tienen mucho sesgo. En este caso, esta es una de las que más repercusión tuvo, que es que el algoritmo solo detecta el taladro si en la imagen del hombre, en el de la mujer, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues tenemos un problema porque parece que estamos sesgando a los algoritmos. Pero claro, aquí me diréis, ¿y cómo sé si lo que ha aprendido el algoritmo es un sesgo o es una correlación? Es decir,
si el algoritmo está aprendiendo que hay más enfermeras que enfermeros, pues es que en la realidad hay más enfermeras que enfermeros. ¿Eso es un sesgo o una correlación? Pues es complicado. Es complicado y no, o sea, ya os adelanto que no tengo la solución. O sea, sí que sé que la correlación de datos es muy peligrosa y que hay páginas enteras que se dedican a cruzar los datos de forma un poco malintencionada para sacar correlaciones raras. Entonces, mi percepción sobre esto es que necesitamos más que datos para tomar este tipo de decisiones. Es decir, ¿la gráfica de Internet Explorer con índice de asesinatos es correlación o es causalidad? Pues a lo mejor necesitamos un estudio más amplio que una muestra de datos como para saber que tengan relación o no. Y a lo mejor necesitamos saber en qué se está centrando nuestro modelo para saber si se está centrando en datos coherentes o no en base a expertos en el tema. Entonces, aquí es donde entra la explicabilidad de modelos y los modelos explicables, ¿no? Y la necesidad de saber en base a qué están tomando sus decisiones. Entonces, bueno, para introducir esto, le voy a pedir a Sonia que me eche una mano y vamos a entrenar un algoritmo de clasificación supervisado con ella. ¿Estás ahí, Sonia? Sí, ya estoy aquí. Vale, genial. Pues vamos a hacer un entrenamiento de un modelo supervisado en la cabeza de Sonia, aquí en vivo y en directo. Entonces, te voy a pedir, pues eso, que entrenes tu modelo en base a estas instancias, ¿vale? Tú aplícate tu early stopping y tus cosas y cuando estés, me avisas. Vale, está. ¿Está? Sí. Perfecto. Pues ahora vamos a evaluar ese modelo, ¿no? Entonces, ¿qué predicción me darías para esta imagen? Negativo. Vale. ¿Qué predicción me darías para esta? Positivo. Vale. ¿Y para esta? Positivo también. Perfecto. ¿Y para esta? Negativo. Muy bien. Pues hemos entrenado un modelo que tiene un 100% de accuracy en la detección de malaria sobre células. Entonces, ya podemos coger a Sonia, buscarle un nuevo trabajo en un hospital haciendo detecciones masivas de malaria en células. Muy bien. Y básicamente así es como, o sea, esto es una simplificación bastante frívola de cómo trabajamos en los pipelines de Machine Learning, pero es un poco así, ¿no? Hasta ahí nos quedaríamos. Si no hubiese sido tan buena desde el principio, pues igual hubiésemos tenido que iterar y darle más muestras o hacerle un poco de fine tuning. Pero una vez nos hubiese dado este rendimiento, pues ya la mandamos a un hospital y, oye, a que le pasen imágenes. ¿Dónde entra la explicabilidad? Pues la explicabilidad entra a hacerle preguntas al modelo, hacerle preguntas en plan, Sonia, ¿en qué te has basado para hacer esas predicciones? O sea, ¿qué es importante para ti a la hora de...? Me he fijado sobre todo en las manchitas que hay y un poco en la forma más redondeada, quizá. Vale, eso sería uno de los aspectos de la explicabilidad. La otra sería en concreto, o sea, sería preguntarte en concreto, en este ejemplo, ¿por qué dirías que es negativo? Por la mancha, que no hay mancha. Porque no hay mancha. Vale, y a lo mejor también sería significativo estas protuberancias justo estas de aquí. Sí, un poco sí, sobre por la forma y porque no hay manchas, sí. Vale, genial. Y también podríamos ver cosas como, por ejemplo, que no le ha dado importancia al color o que no le ha dado importancia si tenía una mancha más clarita o no. Esas serían las conclusiones que podríamos sacar con explicabilidad de modelos. Muchas gracias, Sonia. De nada. En eso se basa la explicabilidad, en hacernos más preguntas para intentar extraer información sobre si es correcto o no. A partir de ahí, la decisión de si está sesgado o no debería darlo un experto. Pues un médico nos podría decir que a lo mejor el color es importante y a lo mejor resulta que todas nuestras muestras tenían la misma proporción de colores cuando realmente en la representación real es que hay muchos más morados negativos que positivos, ¿no?
O sea, a partir de la explicabilidad debería ser más sencillo detectar en manos de un experto si hay sesgo o no hay sesgo. Entonces, bueno, este concepto ya lo hemos practicado un poco en la dinámica con Sonia, pero básicamente a día de hoy tenemos como dos métodos de explicabilidad de modelos. Uno que es local, que es para esta instancia en concreto, ¿por qué has tomado la decisión que has tomado? Lo que le he preguntado a Sonia con la imagen de ese negativo. Y el método global sería, en general, ¿qué es importante para ti? ¿Son relevantes los puntos? ¿Es relevante el color? Ese tipo de preguntas. Entonces, bueno, llevándonos esto a la parte de los modelos, pues, por ejemplo, un método de explicación global es, pues, el explanation de los árboles de decisión. O sea, en el propio Sikil-Learn tú puedes hacerle un plot de un árbol que hayas entrenado y te va a dar un esquema como esto. Vas a ver para ese modelo qué factores son importantes, por qué está tomando la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el más básico. ¿Cuál es el problema? Que no siempre tenemos un modelo explicable. Hay veces, como os decía, que tenemos modelos de caja negras sobre los que podemos ver la entrada y la salida, pero nos es muy difícil ver o interpretar los datos que hay dentro. Entonces, bueno, también hay métodos de explicabilidad para ese tipo de modelos. Uno, por ejemplo, es el permutation importance. Aquí lo que hacemos es, tenemos un modelo de caja negra, tenemos las features de entrada y la predicción de salida, y lo que hacemos es hacer permutaciones en cada una de esas features y ver cómo afecta al rendimiento del modelo. Si yo cojo una de las features y le hago permutaciones y mi modelo sigue teniendo el mismo rendimiento, puede ser que esa feature no sea tan relevante a la hora de tomar la decisión, ya que le hemos cambiado los valores y nos ha seguido dando lo mismo. Sin embargo, si pasa lo contrario, si al cambiar los valores de una feature el rendimiento cambia, probablemente sea que era relevante. Otro método que tenemos global es el de los partial dependence plot. Es como una ampliación del método anterior. Aquí no solo vamos a ver el impacto que tiene una de nuestras features con respecto a la decisión, sino que además vamos a ver cómo la distribución de valores de esa feature, cómo afecta a nuestra predicción. Pues, por ejemplo, estos son features que creo que son del Boston Consulting, el de adivinar el precio de un alquiler en base a las características. Y, por ejemplo, podemos ver pues que en la media de, supongo que será de ingresos, ¿no? O sea, que si estamos en una zona con un nivel de ingresos alto, el precio que predice mi modelo suele ser bastante alto y si es bajo, pues es bastante bajo. Cosa que ocurre de forma contraria con la media de ocupación de la casa, ¿vale? Supongo que serán los dormitorios, no sé. Entonces, bueno, esto nos da como más información en plan que dentro de que una feature sea relevante o no, cómo afecta esa feature los valores de esa feature a nuestra predicción. Pero bueno, estos serían métodos globales, pero también tenemos métodos locales que se basan en eso, en ver específicamente en una de las instancias por qué ha tomado la decisión que ha tomado. Entonces, bueno, una de las más conocidas en este aspecto es LIME. LIME lo que hace es algo parecido a lo que hay en este gráfico. Si tienes un modelo que te predice si tienes gripe o no, pues en base a unos síntomas toma la decisión, pero luego te saca un gráfico donde dice, pues he dicho que tiene gripe porque tiene congestión y tiene dolor de cabeza, aunque no estoy muy seguro porque no tiene fatiga, ¿no? Este sería un ejemplo bastante real de cómo son los gráficos de LIME. En un lado te saca, o sea, en esta parte de aquí te saca la predicción. En este caso creo que es un dataset de si una seta es venenosa o no en base a las características de la seta. Entonces, aquí te diría que para la seta X ha dicho que es venenosa y lo ha dicho en función del olor, del color, de la superficie y, ha jugado en contra, pero muy poco, es el grid size, ¿vale? Y otro que también es bastante relevante en este ámbito es SAP. SAP también se dedica el fuerte de SAP también es que hace una serie de permutaciones sobre los datos de inicio, pero la característica principal que tiene SAP es que utiliza una teoría de juegos para calcular el peso de cada una de las features.
digamos que en la teoría de juegos una explicación bastante simplificada es que imaginaros un equipo que está jugando a un juego y gana. Pues intenta ver cuánto ha contribuido a que ganaran cada miembro del equipo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que vamos a para comprar una casa, si tiene parques, es un segundo piso, tiene 50 metros y no admite gatos, su precio es 300.000. Y queremos saber cuánto de esos 300.000, en cuánto de ese dinero ha influido el hecho de que no acepten gatos. Pues entonces él hace como una serie de permutaciones entre los distintos valores de inicio y saca un valor. Entonces te suele sacar gráficos pues tal que así, ¿vale? Te pone los que han jugado a favor, los que han jugado en contra y también te hace como una medida de cuánto han jugado a favor o en contra. Entonces, bueno, llegados a este punto, os voy a hablar de lo que hemos hecho en Stage Age, ¿no? ¿Vale? Pues vemos que tenemos ese problema con los productos que van un poco más allá de los estereotipos marcados hasta ahora y queremos hacer lo mismo con nuestros productos. Entonces, bueno, a partir de ahora, los experimentos que os voy a enseñar dos tipos de datos. Por un lado, os voy a enseñar imágenes de productos de Stage Age y por otro lado, os voy a enseñar resultados de los modelos en el Fashion MNIST. El Fashion MNIST, para los que no los conozcáis, probablemente conozcáis el MNIST. El MNIST es un dataset que es bastante utilizado en clasificación de imágenes. Y son una serie de datos de números manuscritos en el que el principal reto es adivinar qué número es el que está manuscrito. Pues en este caso el concepto es parecido, es un dataset que liberó Zalando, donde tienes imágenes con bastante baja calidad y muy chiquititas para que puedas hacer pruebas entrenando modelos sobre productos de moda. Entonces, tienen como 8 o 9 categorías, creo, con las principales categorías de moda a día de hoy. Pues vestidos, zapatos, bolsos, abrigos, etcétera. Y el principal reto, pues, es clasificarlos. Entonces, bueno, como en Stage Age el software que tenemos es privativo, pues me pareció una buena idea para poder liberaros los notebooks con los experimentos en el Fashion MNIST y que así los podéis consultar y modificarlos y lo que sea. Entonces, bueno, también las pruebas ahí son bastante más rápidas, entonces, bueno, pues nos resultó interesante. También llegados a este punto, quiero resaltar que esto fue un trabajo en equipo, ¿vale? Que esto no fue cosa solo mía y que lo que os voy a enseñar a partir de ahora es el research de todo el equipo de Data Science de Stage Age, que va desde Javier Ordóñez, que es nuestro jefe, al resto de mis compañeros. Entonces, bueno, desde aquí les mando un abrazo. Entonces, bueno, el reto número 1 es preparar algoritmos explicables. ¿Esta imagen? Ah, vale. Digo, no sé por qué no se ve. Vale. Esto fue por lo que no os pude enseñar en la PyCon del año pasado los resultados. Porque nosotros en Stage Age trabajamos con redes bastante profundas, con muchas capas intermedias. Entonces, normalmente no solíamos entrenar algoritmos punto a punto. Sobre todo porque la parte primera de la red se suele encargar de la extracción de fichas generales. Entonces, digamos que trabajábamos en dos partes. Hacíamos la primera parte de la red como un preprocesamiento, guardábamos resultados intermedios y sobre esos resultados intermedios entrenábamos las siguientes redes enfocadas al problema que queríamos solucionar. Entonces, claro, si le aplico explicabilidad de modelo solo a la parte final de la red, me va a decir qué fichas de entrada, es decir, qué valores intermedios de la red son relevantes. Y yo no quería eso, yo quería que me dijese qué valores de la imagen eran relevantes. Entonces, tuvimos que entrenar algoritmos punto a punto para poder ver la explicabilidad desde la predicción a la imagen y no en valores intermedios. Entonces, bueno, por eso nos ha llevado un poquito más de lo que esperábamos. El segundo reto era la detección del algoritmo. Los ejemplos que os he puesto hasta ahora eran todos con datos alfanuméricos. Pero nosotros, nuestro fuerte no son los datos alfanuméricos, son las imágenes. Y no hay tanto para imágenes, realmente. Entonces, bueno, sí que soy consciente, este research lo hicimos a principio de año. Lo he revisado después y tampoco es que haya cambiado muchísimo. Sí que es verdad que hay bastantes papers y tiene más repercusión el tema de las imágenes. Pero, bueno, en aquel momento hicimos un research de estado del arte y decidimos utilizar estas librerías, o decidimos probar con estas librerías.
Una era Keras Bridge, porque, o sea, esta nos venía bastante bien porque nosotros utilizábamos modelos de Keras. Y luego, tanto SHAP como Lime tienen como extensiones o tienen parte de sus módulos para trabajar con imágenes. Entonces, bueno, decidimos hacer unas pruebas, que son las que os voy a enseñar, para ver qué tal funcionaba. Entonces, bueno, la primera es la de los Activation Layers. Estas son las Activation Layers sobre el Fashion Enemies. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, los Activation Layers lo que hacen es, te generan una imagen que maximiza las activaciones de la capa que le digas. Entonces, yo aquí le diría, dame una imagen que maximice las activaciones de la última capa para camisetas, para pantalones, para tal. Y nos sacó algo como esto. A mí esto, sinceramente, me parecía como las imágenes estas de los psicólogos de ¿qué ves aquí? Pues esto es igual. O sea, podemos estar el resto de charla jugando a qué vemos cada uno aquí, ¿no? Porque yo decía, bueno, ankle boot puede tener sentido, ¿no? Porque como la mayoría de las botas te salen de perfil aquí con el tacón y aquí con la punta, pues igual tiene sentido, ¿no? Pues yo qué sé, aquí puedo llegar a ver una camiseta y... Pero no, o sea, esto no se juega así. Entonces, este lo descartamos por ser demasiado genérico. Sí que es verdad que es el único de los que os voy a enseñar, que es un modelo global, que no está sacando esto para una instancia, sino que le está diciendo al modelo... pone que no hay... Ahora. Sí, funciona, arreglado. Vale, vale, cuando tú quieras. Perdona, Alicia. Vale, continúo. Nada, nada. Bueno, pues... eso, un segundito. Vale, seguimos. Seguimos entonces. Me ha dado tiempo a leer brevemente el chat y me encanta el debate. Luego vamos a ello. Bueno, pues eso, que este no nos valía. A pesar de ser un método global, no nos valía. Entonces, bueno, vamos al siguiente. El siguiente es el saliency, que en español es prominencia. Y me hizo gracia cuando leí la documentación de este porque decía que ponía un ejemplo muy parecido al de los trenes. Ponía el ejemplo de que si estamos haciendo un algoritmo que clasifique pájaros y en todas las imágenes de los pájaros hay hojas, pues que cómo sabemos que está aprendiendo de los pájaros y no de las hojas. Entonces dije, esta es mi movida, ¿sabes? Y bueno, pues lo que hace saliency básicamente, o sea, aquí voy a simplificar mucho, ¿vale? Lo que hace es que calcula el gradiente de la categoría que le digamos, de la etiqueta que le digamos, respecto a la imagen de entrada. Y resalta las regiones de la imagen que más cambio producen en la última capa de salida. ¿Vale? Es como que usa el gradiente para saber qué píxeles son los que más afectan a la decisión del modelo. Entonces, bueno, en el ejemplo de estos pantalones del Fashion Enemies, pues vemos que el área que más afecta es esta de aquí. Pues igual, jugando un poco a lo de los psicólogos y las imágenes, yo supongo que será porque si esto de aquí fuese negro, pues probablemente tendría que decir que es una falda, ¿no? Y como tiene este hueco, pues por eso dice que es un pantalón. Pero que me lo estoy inventando, ¿vale? O sea, la realidad es que me salía esto. Entonces, bueno, cuando se lo pasamos a nuestros modelos, o sea, a algunos de nuestros productos, o sea, vamos a hacer la prueba con estos productos, pues bueno... podemos ver cosas, ¿no? O sea, podemos ver que parece que esta parte de aquí del vestido es bastante importante. Podemos ver que por aquí también hay un área que la resalta bastante. En el caso de los pantalones, pues bueno, sí, vemos que parece que el pantalón es el área principal por donde está tomando la decisión, aunque también sale aquí un área con bastantes puntitos y aquí otro. Bueno, vamos a seguir viendo métodos a ver si hay alguno que nos convenza más. El siguiente es el GradCam. Es también de Keras Bridge y este es muy parecido parecido al saliency, lo que pasa que en lugar de utilizarla, o sea, en vez de calcular las variaciones respecto a la capa de salida, utiliza la penúltima capa convolucional, que es un poco la que mantiene un poco de relación con la espacialidad de la imagen. Entonces, bueno, el resultado el resultado va en la misma línea, lo que tenemos es como una especie de mapa de calor de la imagen. Pero bueno, la verdad es que a mí con los ejemplos de nuestras imágenes me gustó bastante más.
O sea, aquí sí que se ve claramente que la parte de abajo del vestido es bastante importante a la hora de decir que es un vestido, probablemente porque aquí está la diferencia entre que sea un short o sea una falda o sea un vestido, pero esta parte de aquí de la cara pues no parece que mole mucho, ¿no? Y en esta visualización sí que parece que le está dando mucha importancia aquí a algo que tiene que ver con el pantalón. Entonces, bueno, este parece que me dice algo más. El siguiente que probamos fue SAP. A mí me habían hablado bastante bien de SAP y tenía bastantes expectativas. SAP también utiliza combinaciones, o sea, también utiliza el gradiente para ver cómo impactan los píxeles en el gradiente, pero también tiene el componente de la teoría de juegos, o sea, que se supone que está más optimizado. Pero además te dice como qué áreas, al igual que lo hace con los datos alfanuméricos, te dice qué áreas están a favor o han pesado más a favor o en contra de la decisión que ha tomado. Pero lo cierto es que con nuestras imágenes la experiencia fue bastante mala. O sea, al final hay que tener en cuenta que son librerías open source que no están muy maduras. Necesitan muchas contribuciones todavía para ser estables con todas las versiones de las dependencias y todo. Entonces, con redes chiquititas sí que conseguí resultados, pero con redes tan profundas como las nuestras, si lo que querías era tener resultados sobre una parte de la red muy profunda, petaba. De hecho, hubo algunos bugs que sí que resolvimos en el código fuente, o sea, sí que nos metimos a nivel de código de la librería y resolvimos algún issue, pero lo máximo que conseguimos sacar fue algo así. Que bueno, o sea, sí que podemos ver que algo hace, pero no me resultó tan relevante. Y por último tenemos Lime, que para mí una de las ventajas que tenía Lime, aparte de que estaba más estable, por decirlo de alguna forma, y de que el rendimiento, o sea, a nivel de tiempo era bastante guay, una de las cosas que me gustó bastante es que puedes meter una segmentación de la imagen. Es decir, que en lugar de hacerlo por píxeles, puedes utilizar segmentadores que ya están implementados en Python y agrupar las áreas de la imagen que, en teoría, tiene sentido que vayan juntas o que tienen alguna relación. Entonces, esto lo que hace es que te dé el resultado por áreas y que sea más rápido, ¿no? Porque al final no tienes que comparar todos los píxeles, sino que comparas, o sea, haces las permutaciones de ver cuánto impactan a nivel de área. Entonces, con el Fashion MNIS sí que me paré muy poco a probar y los resultados son bastante supongo que porque dejé los parámetros por defecto que venían y estas imágenes son muy chiquititas, pero con nuestros modelos sí que molaba bastante los resultados que teníamos. Entonces, aquí veíamos que a favor de que fuese vestido había metido la cara de la chica y, bueno, creo que eso es bastante... O sea, bastante relevante, ¿no? Aquí vemos que también había metido la parte de la zapatilla del chico. En fin, para mí, en cuanto a explicabilidad en nuestros productos, en nuestro caso, Lime fue la que más información nos dio. Pero bueno, llegadas a este punto, tenemos la explicabilidad del modelo, ¿vale? Ya sabemos por qué ha dicho que esto es un vestido. Pero ahora vamos a hablar del sesgo, ¿no? O sea, ¿tiene sesgo? ¿No tiene sesgo? ¿Es un sesgo? Es que es complicado, ¿no? Entonces, bueno, echándole un ojo a las librerías que hay de medir sesgos, pues sí que es verdad que hay bastantes y cada vez hay más, lo cual mola, ¿no? O sea, porque pues eso, está FairML, que es una librería en Python, está WhatIf de TensorFlow, está IBM, también tiene una librería, que esto es una captura de la demo que ofrece IBM. En fin, que se está trabajando mucho en la detección, no solo en la detección, sino en medir el sesgo, ¿no? O sea, aquí podemos ver que hay distintas métricas y hay varios papers detrás donde dicen que te sacan métricas. Pero para mí uno de los problemas es que se basaban en privilegios conocidos. O sea, la mayoría te saca el sesgo en función, primero, de datos alfanuméricos, no de imágenes, y segundo, en base a un grupo privilegiado, en este caso los caucásicos, y uno no privilegiado, en este caso los no caucásicos. Y a partir de esa premisa, tú puedes hacer matrices de confusión en base a esos parámetros. Puedes calcular métricas. Pero para mí el problema es que eran basados en privilegios conocidos. Entonces, no se ajustaban a mi caso.
Además, mi mayor problema era que los métodos que había encontrado, que más o menos podían darme algún insight, eran métodos locales. Pero tened en cuenta que en StyleSage literalmente tenemos millones de imágenes y tenemos bastantes decenas de modelos. O sea, solo para un vestido tenemos un modelo que nos dice el tipo de producto que es, otro que nos dice el tipo de vestido, otro que nos dice la forma del vestido, si es en forma de A o si es skater o si es de tubo. Otro que nos dice el largo del vestido, otro que nos dice el largo de manga, otro que nos dice el tipo de cuello, otro que nos dice el patrón, otro, o sea, el estampado, otro que nos dice si tiene volantes o no. O sea, no es factible que yo esté ejecutando este modelo para cada una de las imágenes o para un muestreo de imágenes y viendo y tomando decisiones como basándome en la intuición o en lo que estoy viendo en las imágenes. O sea, necesitaba algo que fuese como más empírico y que fuese más generalizable. Aunque no tuviese una efectividad 100%, pero necesitaba algo que me diese un indicador para ver potencialmente qué modelos estaban más sesgados. Entonces, se nos ha ocurrido una cosa, que es en lo que vamos a trabajar. Y os lo voy a contar. Bueno, esto es lo de que el modelo global. Uno de los modelos que tenemos entrenado en StyleSage es un modelo de bounding boxes, ¿vale? Es un modelo que dentro de la imagen nos dice dónde está la prenda de moda y qué, o sea, qué prenda es. Para esto entrenamos nuestro propio modelo de YOLO y, bueno, pues en general funciona bastante bien, como veis ahí. Entonces, ¿cuál es la premisa que vamos a intentar seguir? Bueno, pues que si el modelo me está diciendo que es un bolso, tengo el bounding box del bolso y en las áreas de line me dicen que la mayoría de las áreas de decisión están fuera del bounding box del bolso, pues probablemente el modelo esté usando partes de la imagen que no debería para tomar su decisión. Es bastante probable que la cara de la modelo no tenga que ver con si es un bolso o no es un bolso. Y si esto pasa, pues probablemente sea un buen indicativo. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en esta idea y vamos a intentar sacar indicadores de forma que podamos coger una muestra de cada modelo, podamos pasar los bounding boxes, hacer algún tipo de métrica de cuánto área está fuera de los bounding boxes y a partir de ahí intentar sacar un indicador. ¿Cuál es el problema? Pues que el modelo de bounding boxes también lo hemos entrenado con nuestros datos que también están sesgados. Entonces, pues a veces nos pasan cosas como lo que veis, pues que tenemos una corbata fantasma. ¿Por qué? Porque probablemente casi todas las corbatas que ha visto el modelo de bounding boxes hayan ido acompañadas de una americana. Entonces, bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar, pero no es tan obvio como pensábamos, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, llegados a este punto podríamos tener una métrica que nos ayudase a ver potencialmente cómo desesgados están nuestros modelos, ¿no? Pero ¿y qué hacemos? O sea, una vez sabemos que un modelo está sesgado, ¿cómo podemos mitigar el sesgo? ¿Cómo podemos solucionar el problema del sesgo? Pues igual, esto es bastante complicado, ¿no? En nuestro caso, tenemos algunas ideas. En nuestro caso. Por ejemplo, pues si el problema que tenemos es que no tenemos suficiente representación de hombres llevando ropa femenina, pues igual podemos generárnoslas. Para eso tenemos ahora el auge de las GAN, de las redes generativas, entonces a lo mejor una fuente de o una vía de mejora aquí es generar imágenes sintéticas de los productos o de los modelos que tenemos infrarrepresentados y dárselos de comer al modelo para que aprenda que la ropa no depende de la persona que lo lleve. Es decir, muy entrecomillado, intentar suplir con imágenes sintéticas lo que el canon de la moda no nos está ofreciendo. Ese sería como un método de mitigación antes del entrenamiento. Y otro que me parece bastante interesante también es este que es durante el entrenamiento. Este es un poco más complejo de explicar. Voy a intentar hacerlo bastante simple. Digamos que yo cuando estoy entrenando un modelo, lo estoy evaluando, mi función de coste es en función de lo bien o mal que está prediciendo lo que tiene que predecir ese modelo. Es decir, si yo tengo un modelo que me está prediciendo el tipo de producto, pues mi función de coste va a ir dirigida a cómo de bien está prediciendo el producto. Pues esto es lo que el Adversarial Devising lo que intenta es evaluar dos cosas en ese modelo. En este caso sería cómo de bien predice el producto
y cómo de mal predice el género. Es decir, si mi modelo que está entrenado en predecir productos es bueno prediciendo el género, para mi función de coste es mal, lo está haciendo mal. No quiero que sepa el género. Entonces, la situación óptima va a ser cuando mi modelo sea capaz de predecir un producto sin ser capaz de predecir el género, porque eso significará, en cierto modo, como que se ha abstraído del género. Entonces, bueno, este no lo he probado, pero me parece una idea bastante interesante y me gustaría llegar a probarlo. Entonces, bueno, también un poco viendo el chat y eso, creo que esta sección, o sea, me mola mucho hablar de esta sección de IA y ya está, ¿y ahora qué? Porque, bueno, esta sección viene muy, muy inspirada por la charla de Kate Crawford, de Keynote en el Neurips, que os recomiendo, bueno, soy súper fan de esta mujer y os recomiendo muchísimo que veáis esta charla porque a mí me encantó. De hecho, ya os digo que parte de esto viene de ahí. Y es que hablamos del sesgo en nuestros modelos, pero ¿y si el sesgo viene de la propia clasificación? O sea, al final cuando estamos clasificando estamos modelando la realidad, estamos poniendo la realidad en cajas. Entonces, para hacernos una idea, Kate habla de que Aristóteles, cuando hizo la primera clasificación de seres vivos, los clasificaba en seres con sangre, animales con sangre roja o sin sangre roja. ¿Cuántos animales tenemos a día de hoy? ¿Y cómo desesgada está nuestra clasificación de animales respecto a la que haya dentro de no sé cuántos años? O sea, realmente, cuando clasificamos estamos poniendo las normas, ¿no? O sea, es como lo de los géneros en Facebook. Empezaron con 2 o 3 y ahora hay 50. ¿Por qué 50 y no 52 o, por qué no, 49? ¿No? O sea, a lo mejor estamos intentando solucionar o ponerle nombre a las cosas en los modelos cuando la propia clasificación está sesgada. Pero es que, yendo más allá, casi todos hemos oído hablar del ejemplo este del traductor de Google, ¿no? Que es sexista porque si le dices en inglés ella es una doctora, él es un enfermero, lo pasas a turco, que no tiene en cuenta el género para eso, y lo vuelves a pasar a inglés, cambia los géneros, ¿no? Bueno, pues hay una charla muy buena de Google donde hablan de cómo ellos se dieron cuenta de eso y tomaron cartas para solucionarlo. De hecho, hablan bastante de la API que tienen sentiment analysis, que tenía este tipo, o sea, como que el mayor problema era que cosas como hetero los consideraba bien en cuanto a sentimiento y cosas como gay los consideraba mal y cosas así, ¿no? Había cosas muy chungas. Entonces, hablaba de todos los pasos que habían seguido para corregir eso. Y, de hecho, con ese ejemplo, si probáis el ejemplo de antes, ya no os funcionará. Uno, porque si pones una frase que puede ser ambigua, te la desglosa, ¿no? Pues si pones my friend is a nurse, pues te pone, puede ser enfermera o enfermero. Incluso con la propia frase en turco, vi hace poco que habían hecho esto, que por si acaso te la ponen las dos como hard-coded en femenino, aunque puedes seguir hackeándolo, ¿sabes? O sea, el sesgo sigue estando en el algoritmo. Pero una de las cosas de las que hablaba la ponente de esta charla es que no sabían bien cómo solucionarlo porque no, el algoritmo no tenía el contexto, el algoritmo no tenía la capacidad de decir, si tú dices Casey is my friend, de saber si Casey es hombre, es mujer, tiene género no binario o prefiere no representarse. O sea, eso realmente, ¿de quién es problema? ¿Del algoritmo o de la sociedad que tenemos un lenguaje que en nuestro caso es el español que le pone género a las cosas y que las propuestas que hay de no usar el género no están aceptadas todavía para el grueso de la población? O sea, es que igual estamos culpando a los algoritmos de cosas que nosotros no tenemos resuelto como sociedad. Entonces, creo que es algo que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Quizá por eso el interés de los científicos de datos por la neurociencia cada vez es mayor. Esto es la diferencia de temas en las propuestas del Neurips del 2018 y 2019 y el crecimiento de las propuestas que hablan de neurociencia ha crecido muchísimo. Y es porque creo que la gente que nos dedicamos a la ciencia de datos al final nos estamos planteando este tipo de cosas, ¿no? Que queremos resolver o le estamos echando la culpa a cosas
de datos y de ciencia que a lo mejor tienen su repercusión más allá de los algoritmos, ¿no? Y esto es muy importante porque si estamos poniendo, o sea, si queremos que el futuro de nuestra sociedad vaya de la mano de la inteligencia artificial, si queremos tener algoritmos por todas partes, si queremos que la inteligencia artificial sea parte de nuestro día a día, tiene que ser confiable, tiene que ser, la gente tiene que poder confiar en ella. No podemos tener algoritmos cuyas predicciones estén siendo discriminatorias para ningún colectivo, porque entonces la gente no va a confiar en ellos. Y nos vamos a acercar a otro invierno de la inteligencia artificial. Ya ha habido inviernos de la inteligencia artificial. Aquí, aunque no soy muy objetiva, pero sí lo soy, os recomiendo la charla de Javi, del lead de mi equipo, en la keynote de la PyCon del año pasado, donde hablaba de precisamente de estas cosas, ¿no? De los inviernos de la inteligencia artificial. Y creo que es algo que los data scientists deberíamos tener bastante en cuenta. Y ya por ponerme incendiaria total, pues quiero reivindicar, al igual que reivindica Kate Crawford al final de su ponencia, en la figura de René Carmier, que está considerado uno de los principales, o sea, uno de los primeros hackers éticos de la historia, porque, bueno, su cometido era procesar tarjetas censales en IBM en la París ocupada por los nazis. Pero él se dio cuenta de que el hecho de que él tuviera que procesar el procesado de esas tarjetas se iba a utilizar para señalar quién era judío, o para detectar quién era judío en el censo de París y potencialmente mandarlo a campos de concentración. Entonces, René Carmier lo que hizo fue retrasar la entrega de ese proyecto durante 3 años y boicotearla, porque aunque era su trabajo, sabía que lo que estaba haciendo no era bien. Entonces, esto es algo muy extremo, pero con esto quiero hacer un llamamiento a que los data scientists no podemos escudarnos, o en mi opinión, no podemos excusarnos en tener un buen rendimiento, en tener un buen accuracy, en tener una buena curva de error, si realmente el algoritmo que estamos haciendo es discriminatorio y va a afectar a parte de la población. Deberíamos tener una parte de ética y responsabilidad social que, aunque vaya más allá de nuestro ámbito laboral, deberíamos tenerlo en cuenta. Y nada más por mi parte. Os agradezco muchísimo que hayáis aguantado hasta aquí. En este repo he dejado más o menos todos los experimentos que hice para esta charla, tanto los de imágenes como los de texto. Subí también un notebook con los datos de los productos de StySage, que, bueno, aunque no lo podáis reejecutar, pero por lo menos podéis ver la ejecución. Y nada, os dejo ahí mi contacto para que si queréis saber algo más de cualquiera de los algoritmos o lo que sea, pues podéis contactarme. Y ahora, ya os digo, o sea, uno de mis objetivos era generar debate, así que cualquier pregunta o cualquier opinión, por favor, me decís. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a ello, vamos a ver las preguntas. Bueno, lo primero debo comentaros y pediros disculpas el problemilla técnico que hemos sufrido durante la retransmisión. Y bueno, tenemos algunas preguntillas en el chat, así que Alicia, si te parece, te las voy a comentar y bueno, las vamos respondiendo. Vale, tenemos una de Israel Saeta, de Irra, que pregunta si están los prejuicios basados en correlación. Bueno, ahí te puedo sacar otra vez la slide de los perritos y los muffins. O sea, a ver, para mí los prejuicios están basados en correlaciones, ¿sí? Pero puede que esas correlaciones estén basadas en muestras de datos que no representan toda la realidad. Es decir, si en una realidad así tu muestra de datos es así, si tú aprendes de esto, vas a aprender un prejuicio basado en una correlación con tus datos. O sea, va a haber una correlación 100%. Pero a lo mejor esos datos no son todos los datos. Y luego, para mí, otro tema es el tema de, vale, puede que haya una correlación, puede que haya un prejuicio con una correlación, pero si éticamente en nuestra sociedad esa correlación, o sea, o ese
prejuicio es malo, quizás deberíamos entrenar a nuestros modelos para que corrijan ese prejuicio. Es decir, te pongo un ejemplo. Si yo hago un algoritmo que me intenta decir si una persona, o sea, que no sé por qué querría hacer ese algoritmo, pero imagínate. Si yo hago un algoritmo que me intente predecir si una persona va a ser CEO o no de una empresa. Si yo me baso en los datos, probablemente, estoy segura, va a aprender que el género es importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy la gran mayoría de CEOs son hombres. Entonces, va a aprender que el ser CEO va muy ligado a hombres. Entonces, ¿es mi modelo representativo de la realidad? Sí. ¿Éticamente debería tener en cuenta el género a la hora de elegir eso? No. Entonces, a lo mejor por eso deberíamos corregir el sesgo, aunque sea una correlación. En mi opinión. Muy bien. Sí, sí. Estupenda. Bueno, en relación a eso, también se ha generado un poco de debatillo en el chat sobre si cuando decimos que un algoritmo es racista o que un algoritmo está sesgado, en realidad lo que queremos decir es que los datos sobre los que se ha entrenado ese algoritmo están sesgados. Sí, o sea, sí, para mí es un tema, o sea, es un tema muy de nomenclatura, ¿no? Eso es como decir, ¿una persona está sesgada o es que lo que le han enseñado estaba sesgado? Ya. Sí, estoy de acuerdo, o sea, un algoritmo no deja de ser funciones matemáticas, ¿no? O sea, al final el que, o sea, un algoritmo está sesgado, los datos están sesgados o la persona que está entrenando los datos está metiendo un sesgo, consciente o inconsciente. O sea, para mí es un poco como que es antes el huevo o la gallina, totalmente de acuerdo, si un algoritmo está sesgado es porque los datos están sesgados. Si los datos están sesgados, probablemente la persona que lo ha entrenado no tiene, o sea, no ha tenido cuidado de no meter datos sesgados o no tenía datos que no estuviesen sesgados o... Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que al final son dos maneras de llamar a la misma cosa. O sea, sí. Dos maneras de referirte a lo mismo. Bueno, o sea, de hecho sí que es verdad que cuando hablamos de la mitigación del sesgo, o sea, si eso fuese una relación tan fuerte, la única forma de mitigar el sesgo serían corrigiendo los datos. Pero realmente hay métodos de mitigación del sesgo que están basados en el algoritmo. O sea, tú a nivel de algoritmo puedes intentar corregir el sesgo aunque los datos sigan estando sesgados. Entonces, bueno, para mí es un poco matices. O sea, entiendo y comparto esa afirmación, pero tampoco me parece tan... O sea, no creo que sea tanta aberración decir que un algoritmo está sesgado. Puede ser un poco simplista, pero no. Vale. Tenemos una pregunta más. Pregunta a Cristina Mula si usáis Transfer Learning como base algorítmica en algunos casos. Sí, o sea, realmente es lo que decía que la... sí, la parte de coger la imagen y extraer las features, las características principales las usamos, utilizamos una red, es una Inception de Google. O sea, porque al final el hecho de que haya una persona, de que haya tal, todo ese tipo de features son bastante genéricas. Lo que pasa es que cogemos las últimas capas y ya entrenamos específicamente pues si queremos ver esto, si queremos detectar lo otro, si queremos clasificar. Así que sí. Uh-huh. Y de hecho ese fue uno de los problemas a la hora de la explicabilidad. Que la parte del transfer learning la teníamos que hacer. Vale. En principio, pregunta como tal, no tenemos ninguna en el chat. Yo sí que te quería preguntar una cosa. Bueno, quería saber si todos estos temas de interpretabilidad, si lo lleváis a cabo cuando desarrolláis algún producto para alguno de vuestros clientes y si es así, pues, ¿cuánta importancia le dan ellos al tema todo este de la interpretabilidad? Bueno, pues en nuestro caso en concreto, nosotros como no vendemos producto, o sea, vendemos producto de moda. Entonces, la mayoría de nuestros clientes son empresas de moda. No tienen por qué tener mucho expertise en el campo de la inteligencia artificial como para valorar los temas de sesgo o no sesgo. Creo que en general, para mí es como el trabajar en que tus despliegues de software sean ágiles o en que la tecnología que usas por debajo esté más actualizada o no. O sea, son cambios que son cosas que realmente el cliente puede que no vea o puede que no pagase por ellos como tal, pero son cosas que van a repercutir en tu producto. En nuestro caso, no hay ningún cliente que nos haya dicho quiero la explicabilidad de vuestros modelos, pero el hecho de que nuestros modelos empiecen a tener fallos
porque la tendencia en moda está cambiando y el hecho de que nosotros a día de hoy sepamos cuál es el fallo, dónde está el problema y podamos resolverlo, es algo que nos va a ayudar a ganar clientes y que nos va a ayudar a no perder los que tenemos, porque nos va a ayudar a hacer nuestros modelos más robustos y más adaptados al cambio. Ahora son estos sesgos, pero si mañana detectamos otro sesgo, vamos a estar anticipados y vamos a poder corregirlo más rápido que si tenemos cajas negras y simplemente fallan. Entonces, bueno, creo que no es una relación directa, no es algo que hasta ahora nos haya pedido ningún cliente, pero sí que creo que es algo que nos va a ayudar a mejorar nuestro producto. Ok, entendido. Bueno, pues en principio hemos acabado, así que pues nada, darte muchas las gracias por haber participado con nosotros y bueno, que obviamente cuando puedas venir a Salamanca estás invitadísima. Un tour turístico. Estupendo, esto está grabado, ¿eh? Vale. Muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho hacer la charla con vosotros. Gracias, Alicia. Adiós. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego.